¿Qué tal, amigos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, ¿vale? Bienvenidos a lo que será una aventura gráfica. Y hace, bueno, no subo muchas aventuras gráficas ni juegos de este estilo al canal, ¿vale? Juegos de puzzles, juegos de investigar y demás, sobre todo con mucho diálogo. No suelo subirlos mucho, también no suelen tener mucha audiencia. Pero bueno, en este caso estamos en Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Se estrena hoy, si no me equivoco, 18 de octubre. Y es un vídeo patrocinado, por lo cual agradecería enormemente que veáis el vídeo pues un rato. Y si puedes añadir el juego en tu lista de deseados, te lo dejo en la descripción, me ayudarías infinito y a la desarrolladora también, porque al fin y al cabo estos juegos son juegos muy de nicho y la verdad que no están muy en alza, ¿vale? Están intentando, digamos, salir un poquito a flote otra vez y la verdad que les ayudaría pues un empujoncito. Lo dicho, bienvenidos a Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, este libro tan maravilloso, un clásico, de Hercule Poirot, donde una serie de invitados se reúne en el tren, hay un asesinato y pues Hercule Poirot tiene que averiguar quién es el asesino, ¿vale? Al final hay un plot twist bastante guapo, yo me lo leí hace muchísimo tiempo, ya casi no me acuerdo de nada. Y bueno, no os lo voy a destripar por si queréis leeros el libro o jugar al videojuego, no os voy a destripar el final, pero el plot twist, el giro del final es bastante guapo. Así que nada, vamos a probarlo, ¿vale? Es un juego, ya os digo, bastante lentito, muchos diálogos, intentaré cortar unas cuantas escenas para que sea un poquito más ameno, pero... sentados, poneos cómodos, pillaos una Coca-Colita, lo que sea, y vamos a disfrutar un juego distinto, ¿no? Porque siempre tengo roguelikes, acción, no sé qué. De chill. Dale, ¿quieres empezar una partida nueva? Sí. El 4 de octubre del 80... Bueno, creo que ahí ponía que el 4 de octubre del 83 una serie de invitados fueron invitados al hotel, no sé qué, algo así, a una inauguración de algo, ¿vale? Entonces todos esos invitados confluyeron en el Orient Express, que es el tren, y ahí es donde se va a desarrollar la historia. Si no recuerdo mal, creo que había un asesinato y entonces Hercule Poirot intentaba averiguar la unión o las conexiones que hay entre los diferentes invitados con el muerto. Y las motivaciones de cada uno, ¿vale? ¿Cómo puede ser inesperado si lo he predicho? ¡Pagota, mon ami! ¿Es tú? Recuerda mucho, si habéis visto una película reciente que se llama Puñales por la espalda y también creo que Glass Onion, que era la continuación de Daniel Craig y Ana de... bueno, Ana de Armas en la primera película, en la segunda sale también Dave Bautista y demás, y Edward Norton. Es lo mismo, ¿vale? Es el mismo rollo, que hay un muerto y todos tienen pues un motivo para hacerlo, el detective tiene que averiguar por qué y tal. Es muy buena película, la verdad, echadle un vistacito. Puñales por la espalda y la continuación que es Glass Onion. Ve hasta Monsieur Bond, el mostrador de recepción. Usa WSD para mover a Hércules o Hércule Poirot. No lo vi. Soy yo, vale, estos son los diferentes invitados, creo, ¿eh? Estos son los diferentes invitados, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Creo que son 24 en total, ¿vale? Me he dejado uno, me habré contado mal. Buenas tardes, ¿no? Pulsa la E para interactuar. ¿Es tú? ¿Es tú? Book, it is indeed me. What brings you so far from home? A little affair in Syria. An affair. ¿Asunto en Siria? ¿Amoroso? No, a modest affair of recovering stolen artifacts. Now I am summoned home to England and must leave immediately. This evening? You travel on the Orient Express, I hope. I have made no arrangements yet, as I just learned that an emergency... ¿Se puede saltar las conversaciones? And I must return to England immediately. Very well. It will be my pleasure to secure you a sleeper on the Orient Express. Coche cama. Line insists, I accept with pleasure. And we'll dine together, for I too depart this afternoon. We'll have plenty of time to catch up. I'll have the hotel transfer our luggage. Excuse me, sir. Se tienen una cara muy rara todos, ¿no? The Princess Dragomirov. Princesa Dragomirov. Keep her minor in her compartment on the train. Good morning, Princess. It is an honor to welcome you aboard. There is absolutely no problem for your pet. You will ask about his food? Oh, yes. The Princess Dragomirov would like to know if there is food for minors. Estorninos. Eso es un tipo de pájaro. Small amphibians, baby rodents. Creo que sí, ¿no? Baby rodents. Crías de roedores. Of course, Princess. Don't worry. Your bird will be fed as you demand. Hercule Poirot. Bueno, os cuento.
Listen to me. Call the police. My train ticket has been stolen. Stolen? Oh, dear. Oh, dear. You travel by the Orient Express, monsieur? Arbuthnot. Arbuthnot. Archibald Arbuthnot, formerly British Army, now retired. And yes, I'm taking the Orient Express to Paris. But what business is that of yours? My name is Book. I am the director of the line at your Toma, calladito. And perhaps this gentleman could assist you. Hércules Poirot. Hercule Poirot. Yo pensé que era Hércule. But I must make that train. A train ticket. Yesterday I recovered artifacts worth several millions. Please, my friend. It's not just any ticket. It's an Orient Express ticket. Very well, I will. Vale, esta va a ser la primera investigación del juego, ¿no? Thank you, Poirot. El tutorial. I will arrange a car to Sirkechi station for us. Ajá, menudo personaje se actualiza. El billete robado, nuevo misterio. Este icono representa el objetivo actual del jugador. Abre el mapa mental para más detalles. Pulsa, ¿qué es eso? Tabulación, vale. Hablo con el capitán Arbuthnot. Supongo que debería ofrecer mi ayuda. Habla con el capitán. El capitán Arbuthnot ha perdido su billete del Orient Express. Mon ami Buck me ha pedido que lo investigue. Alejar. Claro, aquí vas viendo, supongo que las conexiones, ¿vale? Supongo que en cuanto, por ejemplo, vaya conociendo los personajes, se van uniendo, ¿no? Mostrándote las razones o los motivos o las conexiones que hay entre ellos y el misterio que estamos investigando, ¿no? Se van uniendo. Por eso es un mapa, sí. Ok. Mapa mental. ¿Puedo hablar con la gente? No. Hercule Poirot es como el Sherlock Holmes de Agatha Christie. Más o menos, ¿no? How do you know your ticket has been stolen, monsieur? I put it on a table in my room. I came down here to breakfast, and when I got back, my ticket was gone, and other things were on the floor, as if they'd been tossed about. Hello, monsieur. I suggest we begin in your room. Will you lead the way? Nuevo nodo. ¿Cómo encontrar el billete? ¿Cómo puedo hacer para encontrar el billete del capitán? Ahora puedes acceder a este taller. Ábrelo y complétalo. El capitán ha perdido su billete de tren en su habitación. Veré qué pistas puedo encontrar allí. Un momento, hay pistas. Barra espacial para revelar una pista. Yo no quiero revelar pistas, quiero descubrirlo por mí mismo, ¿no? ¿Y esto de aquí abajo? ¿Cómo encontrar el billete? ¿Qué se puede hacer para encontrar el billete del capitán? Conecta los elementos de la izquierda con los de la derecha. ¿Por qué se conectan solos? Think, Poirot. That is not a good answer. Inspeccionar la puerta, interrogar a los vecinos, examinar la habitación. Va, supongo que es un poco de lógica. My little gray cells did not let me down. Vale. Sencillo, ¿no? Eso. Un puzzle bastante sencillo. Vas para arriba. Como, ese puzzle es como muy de niño de 4 años. Esa es la número 24, ¿no? Claro, es que yo conté 23 en la recepción. Fijaos, ¿eh? En el pendiente. ¿Han hecho un close-up al pendiente? ¿Un misterio resuelto de qué? ¿Solo porque la planta? ¿No puedo interactuar aquí? Vale. Ha hecho cuarto piso, ¿no? Vamos para el cuarto piso. ¿Se podrá ir a todos? O sea, el tío tiene una cara de sicario. Analiza este personaje para saber más de él. Nacionalidad, francés, británico, suizo. Yo qué sé. Bueno, por el acento. ¿Qué? Hostia, es que no sé. Edad, 21 no. 45 por lo menos. Jardinero, peluquero, capitán retirado. Es francés. No, es británico. Es británico, coño, si lo dijo antes. That's the right answer. Respuesta correcta. Vale. Los análisis de personajes son talleres especiales. Cuando completes uno, el personaje analizado aparecerá en la pestaña de personajes del menú de pausa. Pulsa escape para ir al menú de pausa y ver la pestaña de personajes. Personajes. Ah, mira. Bug, 52 años, belga, director de la empresa de trenes. Archibald Arbuthnot. O Archibald, 45 años, británico, capitán retirado. No puedo ver más, ¿no? Vale. Tío, pausaría y saltaría escenas, pero todo está interesante.
O sea, todo es digno de ver. No hay que saltar nada, ¿sabes? Hostia, aquí la gente tiene pasta, ¿eh? Bueno, Galonia Express es un tren de lujo. ¿Por qué tanto énfasis en los pendientes? My room's along here. 411. Okay, vamos. In a hotel of this quality, a thief. ¿A que están debajo de la cama y dices, tío, tonto? Vale, me ha saltado lo de interrogar a los vecinos. Debería ir a entrar a la habitación del capitán. Esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho. Interroga a los vecinos. Debería preguntar a los vecinos más cercanos si oyeron o vieron algo. Uno de dos vecinos interrogados. Examinar la puerta de la habitación del capitán. Debería examinar la cerradura y las bisagras de la puerta para ver si la forzaron. Voy a la habitación del capitán. Tengo que ir a la habitación del capitán en busca de pistas sobre la desaparición del billete, ¿ok? A ver, te supongo que los vecinos... Este es un vecino, ¿no? Por favor, limpiad mi habitación. Vale, parece que está vacía. ¿Qué otro vecino tienes? Él es este, ¿no? El 412. Entiendo. Go away, please. A brief word, sir. I will give you two brief words. Go away. Monsieur, I've been traveling all night from New York. Must I call the management? Pardon, monsieur. Ah, bon, monsieur. Interrogar a los vecinos. Ya está, ¿no? Rastro completado. Porque tienen que interrogar a dos, uno no abre. Ya está. Los vecinos no me dijeron nada reseñable. Solo había un vecino cerca y no me ha ayudado en nada. A ver, déjame mirar otras puertas. Vale, no puedo entrar en esta, ni puedo interaccionar. Vale, no puedo interactuar con ninguna de las dos. Hay que investigar la puerta, ¿no? Naturally. This is a foreign country. You have the key card? Of course. We will enter. Vale, pero hay que examinar la puerta. ¿Cómo lo puedo hacer? The lock has not been tampered. Vale, cerradura no manipulada. Examinar la puerta de habitación, ya está. ¿Y lo de la bisagra? Ver la habitación. Busca la habitación del capitán. Ok. Ya verás que tío es tonto y están los billetes en el suelo. Uy. ¿Eso es pipí? Water with traces. Agua con trazas de jabón. Y perfumada. Water is scented. Esto es el baño. A perfume bottle. Vacío, muy sugerente. Suggestive. Tío, estos juegos son muy chill, ¿no? Son muy relajantes. Vas tan tranquilito. A ver la ducha. La ducha está increíble, tío. Qué guapa la ducha, ¿no? Hace mucho tiempo que no juego aventuras gráficas, pero un montón de tiempo. ¿Qué hay aquí? El colgante que llevaba la primera chica. Yo lo he visto antes, pero ¿dónde? En la del ascensor. ¿Y por qué se lo deja? Eso tiene que ser un colgante caro de cojones, ¿no? La billetera. 100 pavos ahí, asomando. O sea, se han robado el billete, pero no el dinero. The wallet is somewhat worn. It contains just over $200 and the usual cards. ¿Qué pone ahí? Rotenau. No sé. ¿El nombre del tipo? San Sofía, Basílica de San Sofía. Esto es en Turquía, ¿no? Ah, sí, Turquía. Qué bonita la Basílica de Santa Sofía, tío. ¿Qué es esto? Information client alt field below. Vale. Para el ferry del Bósforo. Ok, hay que investigar absolutamente todo, ¿no? Cosas que hacer en Estambul. A brochure for this fascinating city. Me gustaría visitar Turquía, tío. ¿Y aquí? Aquí nada. Chocolates. ¿Qué es esto? Un bigote de oro. ¿Qué cojones? Un coleccionable. Un coleccionable. Atrápalos todos. Uno de 40. Another delightful trophy for my collection. Ah, qué guapo eso. Que haya coleccionables. Gracias. Me gusta. La ventana. Cuatro plantas, es imposible que el ladrón escapase por la ventana. ¿Esto qué coño es?
Una medalla. ¿Medalla al valor o algo así? Conspicua. Por su servicio en Irak. Pues se retiró, solo era capitán. ¿Estará mintiendo? Primer banco. ¿Cuánto dinero tiene este tío? Mil... No, nada. Está pobre. ¿Le estaban investigando? La cama está hecha con gran destreza. O sea, está hecha por una persona del hotel, ¿no? A ver. ¿Cómo pudo haber entrado el ladrón? Elige la respuesta correcta. El ladrón pudo haber entrado por la ventana. Muy complicado, ¿no? ¿Pudo haber forzado la puerta? No estaba forzada. Pudo haber entrado con una llave. That was easy. Me está gustando, me está volando mucho. Y mira que yo los juegos de la puerta no ha sido forzada. ¿Esto se puede completar de alguna manera? Esto también, ¿no? No hay signos. No se puede completar, o sea, no puede salir en verde de alguna manera. El billete de tren no está en la habitación. ¿Cómo entra en la habitación? Se podría haber entrado con una llave maestra. Habla con el capitán. Vale, te va marcando qué debes hacer, ¿sabes? Vale, ¿dónde está el tío? Aquí. Desayuno, pendiente, ventana abierta, cama hecha, pendiente. Why was there an earring in your room? An earring? A previous guest, I suspect. I don't wear them. O se ha acostado con ella, no lo quieren admitir por alguna razón, y ella al irse le ha robado el billete. How long were you at breakfast, Captain? A half an hour or so. Just a roll and some coffee. Ventana abierta. Did you leave the window open? No. That must be how the thief escaped. Pues no, te equivocas. Not. Unless the thief had wings. Cama hecha. The bed is very neatly made, but the corners are not military style. The price we paid for this hotel. I'm not going to make my own bloody bed. Interesting pronoun that. We. ¿Ves? Este tío estaba con la otra, rollo amoroso. Ok. ¿Cómo pudo haber desaparecido el billete? Nuevo nodo. Das las pistas, encontrarás en la habitación. ¿Cuáles son las posibles hipótesis? El capitán invitó a alguien. La cama está impecable. La ventana está abierta par en par. Hay papeles desperdigados por el suelo. Hay un pendiente en la mesilla de noche. Está clarísimo. Una mujer pasa la noche en la habitación. Claro, es lo que acabo de decir yo. Ah, what? Hay que seguir. This is wrong, but I'm never far from the truth. Entonces, esto y esto. I do not think that's the right answer. La ventana ha volado los papeles. Al estar la ventana abierta se han desperdigado todos los papeles. El viento se llevó los papeles y los hizo caer al suelo. Ya está. Conclusiones. The wind. Probably blew the papers on the floor as it came in through the window. Moreover, the door is closed, and I found an earring on the bedside table. The captain invited a woman into his room. Maybe she is our culprit. Ahí está. That's the right answer. Ahí está. La mujer que vimos al subir. ¿Se habrá llevado el billete el viento? ¿Quién es la mujer que entró a la habitación? La intuición te permite sacar tus propias conclusiones. Creo que el viento se llevó el billete del escritorio. Creo que la mujer a la que protege el capitán ha robado el billete. A ver, pero antes de sacar conclusiones, igual debería ser esto, ¿no? ¿Quién es la mujer que entró en la habitación? Esta no es, ella tampoco, es ella. Es la que vimos en el ascensor. Voilà. Et voilà. Vale. Interroga al capitán. Vale. Es que si saco conclusiones, ¿esto se va al carajo? O sea, si yo digo, fue el viento, ¿qué pasa con todo esto? Conforme Captain Arbuthnot, I have examined your room. Much was revealed, possibly more than you expected. Rest assured, we will soon find your ticket. It's about bloody time. I have a train to catch. As do I. You are traveling on the Orient Express. Oui. If you will be good enough to answer a few questions, we may both make our train. Ask away. Please give me an account of your movements yesterday. I spent most of my day in Istanbul, sightseeing.
I returned to the hotel as the sun was setting. The desk clerk can confirm I was alone when I picked up my key. I spent the night alone. I had no visitors in my room. Está mintiendo. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Pasé casi todo el día haciendo turismo por Estambul, ¿eso es verdad? Pues encontramos los folletos. Volví al hotel cuando estaba anocheciendo. No lo sabemos, supongo. El recepcionista puede confirmar que estaba solo cuando recogí la llave. Vale, si afirmas esto, no va a decir una mentira. Pasé la noche solo, esto es mentira. Have you told me the entire truth, Captain Arbuthnot? Of course. I want you to find my ticket. Es un elemento que pruebe que está mintiendo. Papeles desperdigados, pendiente, agua jabonosa. Esto no prueba nada, ¿no? Es el pendiente. Can you explain the earring I found on the bedside table? An earring? Yes. Forgive me, Mr. Poirot. I had some business correspondence that wanted answering. The hotel provides help for business travelers. They sent up a secretary. Sí, claro. I dictated a letter and she mailed it for me. I hadn't noticed that she had lost an earring. And when did you invite this secretary? This woman may be the thief we are looking for. That was yesterday evening. My ticket was still there when I went down to breakfast. She can't have taken it. I see. Never mind. It is easily checked. And there was no other person in your room? No, I swear there wasn't. Ah, well, never mind. If it is not her, there is only one option left. Fine. Please finish your job quickly. I'll be downstairs in the lobby. Mentira, todo lo que ha dicho es mentira. Ahora tengo que ir a hablar con la tipa esta, ¿no? Interroga al capitán. ¿Tengo que sacar mis conclusiones? Pregunta al recepcionista. Pues vamos. Horario de limpieza. May I inquire when the staff begins cleaning the rooms? Every morning at breakfast time, sir. After making certain there are no guests in the room, of course. Habla con la camarera de pisos. With the chambermaid who cleaned room 411 this morning. I hope you don't think that one of our staff stole the ticket. No. Do not distress yourself. We seek only information. I will summon her at once. Oh, I'd ask her to bring her laundry cart. Pobre mujer, la que le va a caer, ¿sabes? Por culpa del otro mentiroso. Sinvergüenza. Pregunta al recepcionista. ¿Qué es esto? Hotel Tocatlian. Hotel de lujo, ¿no? Habla con la camarera. The Hotel Tocatlian is a perfect prelude for my journey. The Hotel Tocatlian... Perdón, ya está. No habrá objetos por aquí. Habitación 411. Do not be frightened, mademoiselle. Mademoiselle. Did you clean room 411 this morning? Room 411? Yes, that is one of mine. El billete. Did you see a ticket on the desk when you entered the room? I'm sorry, I didn't notice a ticket. There was a wallet, but of course I did not touch it. Did you open the window? Yes, we always air the rooms. Oh, but I forgot to close the window. While I was making the bed, the person from next door was pounding on the wall. I wondered if he needed assistance. I tossed the dirty sheets in my cart, quickly finished mopping and went to see, but it was nothing. But I'm afraid I left the window open. I'm so sorry. I left open, papers scattered on the floor. The chambermaid cleaning the room. I believe I can now visualize what happened. Ahora con la camarera. Mira aquí. Ropa sucia. Poirot is not going to touch dirty laundry. Qué escrupuloso eres. A ver. Reconstrucción de la escena. Hostias, la cámara de pisos abre la ventana, vale. Coloca los acontecimientos en orden para averiguar la cronología correcta. Las sábanas sucias caen sobre el billete cae sobre el carro. ¿Sobre el carro? El viento se lleva el billete, a ver. Aparca el carro detrás del escritorio. A ver, abres la ventana, no. Esto aquí, abres la ventana, haces la cama. El billete cae sobre el carro. El viento se vuelve el billete. Esto aquí y esto aquí. Uf, qué marcada, ¿no? I'm right again. That happens to me a lot. Era el proceso lógico.
¿Puedo sacar conclusión? O sea, lo hago. El viento se llevó el billete del escritorio. This direction looks promising. ¿Puedo ver a sacar conclusiones? Very well, I choose to go this way. Ah, que puedes cambiar de... Prefiero lo del viento, ¿no? Es lo más sensato. Pero no influye en nada, parece, ¿eh? Vale, explícale al capitán dónde encontrará su billete. El billete está en el carro de la colada. A ver. Mademoiselle, would you be so kind as to look in the sheets from room 411? El billete. Segunda clase. And so the missing train ticket completes its strange journey. An open window, a laundry cart, and an annoying neighbor. But Chance is the only guilty party in this dark mystery. Mr. Poirot, I apologize. I believe my concern got the better of me, and I forgot myself. Thank you. It was a case of great magnitude. I'm glad I was up to the challenge. Qué chulo, tío. And that, I think, is that. Todos a bordo del Orient Express. Explica el capítulo. Vale, ya está. No hay ningún objeto por aquí coleccionable. Sal del hotel, vámonos. Our bags are all packed. I have my ticket and papers. If you give me yours, I'll hang on to mine. But as your secretary, que no, as my secretary, you see to the bags, Hector. Yes. Yes, sir. That man. I have a curious impression of him, as if I were observing a wild animal, uncaged. ¿Puedo hablar con él? No. We must leave for the station. Our bags are in the taxi. Did you find the ticket? It was a case most de lo más difícil, dice. Somehow Hercule Poirot managed. I knew you could. ¿Cómo se dice? No se van a gloria al tío. And enjoy a relaxing train ride. Unanimidad para Poirot. Termina el capítulo 0. El tutorial. Esto era básicamente el tutorial. Según el libro Guinness de los récords, Agatha Christie es la escritora de ficción más vendida de todos los tiempos, con más de 2.000 millones de ejemplares. No, no puede terminar de leer, se salta solo. 2.000 millones. Dios puto bendito. ¿Pero Agatha Christie no ha muerto ya? No lo sé. You are in luck, Poirot. Of course, no journey on this train is ever ordinary. But this is a special occasion. To celebrate the 140 years of the Orient Express, the engine will be none other than the splendid Pacific 231G558. There she is, Poirot. The most celebrated train in history. My eyes fill with tears of pride. It is time we were aboard, my friend. Follow me. The wagon lead conductor, Pierre Michel, will direct you to your compartment. Lead the way, Book. Give me, Book. It was built in France in 1922 by the Compagnie Batignolles-Châtillon. At the time of its purchase by the SNCF in 1938, it could reach speeds up to 130 kilometers per hour. Wait until you see. Viajar atrás en el tiempo. Supongo que puedo... No, no sé. Limited to 100 kilometers per hour. I assure you, that will be more than fast enough to get you to Paris in time for your connection to London. In the meantime, you will bask in the magic that is the Orient Express. Vale, no me contes tu vida, crack. Por aquí había algo, mira. Dogu Expressi. A moment to savor, to see the famous locomotive after so many years. Es que posiblemente haya objetos que puedas pillar por aquí, ¿sabes? Porque hace el amago de correr, pero luego no corre. Es raro, ¿eh? Pulso el shift, pero el personaje no corre. Hace como un amago así. ¿Qué hay aquí?
Привет! Princess Dragomirov's pet minor bird. An unusual traveling companion. Un inusual compañero de viaje. ¿Por qué no corres, Poirot? Hace el amago, ¿lo ves? Hace, Se queda medio tonto. ¿Esto qué es? Un... ¿Estoy jugando aquí al... al parchís o qué? Vamos a subir ahora en Express, ¿vale? Good evening, monsieur. Your compartment is number 202. However, I am afraid that all the others are already full. Full? But how can that be? It is incredible, monsieur. All the world elects to travel tonight. All the same, you must find room for this gentleman here. I can exercise my powers of observation while they try to find me a bed. He is a friend of mine. He can have number 201. It is taken, monsieur. What? Number 201? Yes, monsieur. We are full. Full. Nunca voy a afinar. ¿Puedo moverme? Ah, no. Puede ser Sun. Listen to me very carefully. You will leave us now. I will. Most assuredly. When you return, the bed for my friend will have appeared. But, Monsieur Boo, you will find a bed. But Pabila, ¿no? You do not but book. Vamos a hacer uno de estos, a ver. Why did you order so much lobster, Hotaru? My dear Freya, I need for my specialty on the second night. And if the lobster a la Mori isn't fresh, the passengers will know. We don't have enough space for my desserts. Tonight, molten chocolate cake. Tomorrow, my specialty. That is not my concern. They will not have room for them anyway. Serve your lobster tonight. Chicken a la Mori must be the first night dish for the travelers. It Poi a la Mori. Is easier to digest. Ugh, you really are the egomaniac everyone says you are. I have every reason to be. I am the engine. You are just the caboose. Vale, esto es para ir conociendo un poquito más el entorno y a los pasajeros y tal, ¿vale? Gente, lo dejo por aquí. Me ha gustado mucho, sorprendentemente. Pensé que iba a ser más tedioso, pensé que iba a ser más... más diálogo, más texto, pero sorprendentemente los diálogos son cortos, los textos son breves. Y es muy interactivo, me gusta bastante. Quiero seguir jugándolo. Igual me lo paso en directo, ¿vale? Tienes enlace abajo en Twitch también. Deja tu like, suscríbete si te ha gustado. Recuerda que tienes enlace en la descripción. Si quieres añadirlo a tu lista de deseados, comprarlo, como tú quieras. Y poco más. Gente, muchas gracias. Chao.